Muy buenas noches, amigos de La Voz de Jerez. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde Jerez, Zacatecas, México. Nos da mucho gusto que cada 8 días nos ven más gente. Platicamos con gente desde Canadá, a nuestro amigo Bricio, que por ahí quedó una plática pendiente. Nuestro amigo Bricio desde Canadá, él todavía sigue en el arbitraje. Pero antes que nada, muy buenas noches a todos. Panchito, bienvenido. Gracias, buenas noches, Memo. Gracias a todas las personas que nos están mirando a través del Face, en lo que es La Voz de Jerez. Estamos desde Jerez, Zacatecas, y estamos transmitiendo desde lo que es la colonia San Francisco, aquí para lo que usted guste y quiera. Saluditos pues a toda la gente que nos va a acompañar. Tenemos varios invitados, Memo, fíjate. Sí, hoy tenemos buenos invitados. Adelante, Memo. Primero, pues los que son los anfitriones de nuestro programa, de Pasión Fraile, es a Salvador Campos, jugadores del equipo Frailes de Jerez, de tercera división, a Saída Aguilar y Alexis Álvarez, dos jerezanos y una persona de Aguascalientes. También tenemos a Jorge Robledo Salazar. Quédese con nosotros, va a ser un programa muy interesante porque Jorge Robledo Salazar viene a dar un testimonio de vida. El mentado Torti, para que usted lo identifique rápidamente y pues también le ponga su like, como luego y se dice. Y también van a estar con nosotros aquí Uriel Enríquez Cabral, Luis Mateo Casas Enríquez y Luis Alonso Casas Enríquez. Ellos son unas personas que hacen una exquisita birria y nos vienen a platicar todo lo que hacen, cómo le hacen. Por ahí, Luis Alonso es el que compitió. Sí, Luis Alonso, ¿eres tú? Luis Mateo es el que compitió en un reality de alto nivel internacional de chef. Y pues nos da gusto que vengan aquí. Que nos acompañen. Que son mexicanos, que son jerezanos, que son de raíces jerezanas. Ellos se creen de Querétaro, pero no, la realidad es que son del Tambor y de Santa Fe, hasta de lo de Salas. Son gente. De aquí que tienen sus raíces en estas tres comunidades, en lo de Salas. En lo de Salas no tanto, ¿verdad? Pero en lo de Salas es que las raíces las hizo Uriel con una excelente mujer de lo de Salas. Y pues órale, pues ya se tuvo que también alinear a lo de Salas ahí, una comunidad que está cerquita de la ermita de Guadalupe. Ellos son originarios del Tambor y de Santa Fe. Así es, ¿no, Uriel? Bien, todos ellos van a estar con nosotros y nos da mucho gusto estar esta noche con ustedes. Nos dio mucho gusto a la gente de Kansas City también, que se estuvo comunicando con nosotros, a la gente de Los Ángeles, California, a Héctor Jiménez Sierra. Un saludote por allá que nos está viendo y que ya se hizo fans. Al gallo, a Omar de la Rosa también nos vio. Y muchísima gente que todos nos da gusto que estén con nosotros cada 8 días. Entonces, vamos creciendo, Panchito. No, la gente que también se reportó por allá de Phoenix, Arizona, Tucson, Arizona, por allá del estado de Texas, también un saludito. Un saludo, como no, cordial para toda la familia Corona Sandoval, que nos están escuchando y nos están mirando en Bakersfield, California. Alayo, a Celia, a toda su familia. Saludos por allá también a Martín Contreras en Arizona. Él es de aquí de Jerez, Zacatecas, de aquí de la colonia Obrera, Memo. De todas esas personas que se reportan. Y es un gusto tener a todos estos invitados que hoy nos van a acompañar. Y los jugadores de los Frailes. Pues nos da gusto que estén esta noche con nosotros. Presento a Alexis Álvarez, Saí Aguilar y Salvador Campos. Son del equipo de aquí de Frailes de Jerez. Y pues ahora sí que estamos muy contentos del desempeño. Por ahí estuvimos transmitiendo también para en vivo el partido. Y nos da gusto que cada día vemos más enlaces, más enroque en su equipo. ¿De dónde empezamos? Empezamos de contigo, vamos. ¿Tu nombre? Pues mi nombre es Alexis Álvarez. Juego por volante por derecha. Volante por izquierda, perdón. Volante por izquierda. Jerezano. Jerezano. ¿Cuántos años tienes tú? 17 años. 17. ¿Qué quiere decir? ¿Que es tú? ¿Te falta un año más o dos? 3 años. ¿3 años más hasta los 20 años? Sí, ¿no? 19. 19. ¿Tú eres? Yo me llamo Cedo Aguilar Ruiz, juego de central, tengo 19 años. Muy bien, ¿y
Salvador Campos, juego de contención y tengo 17 años. Ah, tú eres el famoso 6, ¿verdad? Sí. Sí. De mero Aguascalientes, ¿eh? Sí. De allá de sí, donde es. Y Gerardo Díaz de León, un saludito por allá. Y es un jugador de muy buen nivel, lo que sea. O sea, son gente sí. que yo comentaba sí. y lo he comentado siempre, que por ejemplo, Zahid, Salvador, pues, me da gusto tenerte de frente, nomás veo que el 6 anda por donde quiera y que pues eres el contención. El volante por izquierda, el volante por derecha es Castillo, ¿no? Sí, sí. Ha venido siendo titular con él. Sí. Y él es muy, relativamente muy de edad muy corta, ¿no? Sí. Tendrá 15 años, ¿no? 14, 15 años, ¿no? Sí. Entonces, es que les decía que aquí habíamos comentado pues a los amigos de La Voz de Jerez, que tenemos mucha gente que, como ustedes, ahora, y mucha gente dice que al principio les decíamos de un proyecto. Hace 30 años, 27 años, 28 años, se soñaba en un proyecto, ¿no? Como este. Y todo el mundo bien contento. Ahora el proyecto lo tenemos aquí. Y ya está. Y ya está. Y que sabemos que son con muchas necesidades, con muchas cosas, ¿no? Lo que está haciendo falta es la afición. Si se fijaron ustedes, la afición se empieza a motivar cuando ustedes estar echándole todo el plus, y lo vimos, que lo estaban echando todo el plus este domingo contra la Minera Fresnillo, ¿no? Desgraciadamente perdimos... ¿El sábado o el domingo? El sábado, perdimos 2-0, y pues, fue un juego muy peleado, fue un juego muy disputado, se vio un poquito... El segundo gol creo que ya cayó en el último minuto, ¿no? Yo les decía que estaban un poquito partidones en la media cancha, por ahí... Se me perdía un poquito Chava, que no estoy acostumbrado a verlo así. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen indicaciones. Yo lo sé, tienen indicaciones. Bien, tu trayectoria. ¿En qué equipo has jugado? Platícanos. Pues, platícanos, Alexis. He jugado a Frailes toda... Frailes, toda tu vida. Pues desde la segunda temporada. Empecé de menor. Y pues anteriormente pues jugaba pues en el bar, pues. Sí, sí, muy bien. ¿Con quién jugabas en el barrio? Platícanos, acá porque estamos entre cotorreo. No se asusten, no mordemos. Panchito a lo mejor tiene hambre, pero no. Sí, pero no. No llegara tanto, ¿eh? Entonces, ¿tú jugabas con quién? Con el Toto. Con el Toto. Se me hace que una vez, no me acuerdo si tú, el Toto me pidió que fuera a motivar porque iban a jugar una final. En la Alameda, ¿no sabes tú ahí con esos chavitos? No. Bueno, no, entonces, el Toto es un gran amigo, un saludote también al Toto, que tiene también a sus hijas por ahí jugando. Una de ellas, ¿no? Que iba a ser, estaba en las fuerzas básicas del Monterrey, ¿no? En Tigres, ¿verdad? En Tigres. Entonces, pues un saludo también a esas niñas que eran muy buenas, bueno, ¿sí? También a los exalumnos de la secundaria más bonita de Querétaro. ¿Entonces fuiste a esa final? De la secundaria Ramón Velarde. Zahid, cuéntanos tu trayectoria, tus equipos. Yo empecé de muy chico en la primaria con el profe Nelson. Creo que ahorita el profe de Danito, no sé. Empecé de muy chico, después en Atipo. Y ya. Con el profe Freddy. Todo, o sea, a mí menciónalo. Aunque sea tu papá, no menciónalo. Ahí está el profe. Ya después en la secundaria, a los 14 años, en una escuelita que hubo de Atlas, aquí, con el profe Alki. Y ya a los 15 me fui a México 2 meses. Empezaré como menor, en tercera. No tuve mucha suerte y regresé a Fresnillo. Mi día a Fresnillo estuve como unos 2 meses y ya aquí. En Frailes. Excelente. Tu trayectoria, Chava. Pues yo empecé, bueno, primeramente en Aguascalientes, pues en escuelitas, así. Pues estuve calando en varios lugares, suerte. Y pues, algunos que por cuestión así de suerte, pues no me fue bien y empecé a los 12 en Mineros de Zacatecas. Estuve ahí, pues ahí inicié todo, así que toda mi formación como futbolista desde los 12 años y estuve ahí 3 años, salí, no, 12, 13, a los 13 entré y salí de ahí a los 16, fue cuando me vine para acá, a Jerez, y estuve el año pasado, estuve la temporada pasada los primeros 6 meses. Y después un visor pues me llevó para Aguascalientes, al Necaxa. Y ahí estuve 6 meses y pues ahorita estoy de regreso acá. Y pues sí, con ganas de sacar el equipo adelante y pues trascender también como jugador.
Freddy, digo, perdón, Chava, ¿qué crees que les tocó una... Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, les tocó jugar con las más feas, ¿no? Al principio de la temporada. Porque creemos que, bueno, yo lo entiendo así, que son equipos, por ejemplo, la UDG, a eso se dedica, ¿no? A ser jugadores. Antes a lo mejor era, lograron ir a ascender a la primera división, pero a partir de ahí, ¿qué pasó con ellos? O sea, ¿qué pasa? Pues ellos bajaron otra vez nuevamente, pero lo que es producir jugadores por jugador. El negocio, pues, lo hicieron el negocio. Sí. La Minera, ¿cuántos años tiene? La UAS, ¿cuántos años tiene? ¿Y cuánto apoyo económico tiene? Esa es la diferencia, a lo mejor también, ¿no? Sí. Pero se le pararon frente, ¿no? Yo me acuerdo con Mineros, yo vi partido, primer tiempo muy peleado, muy luchado, tuvieron más opciones de goles ustedes. Sí. Desgraciadamente entendemos que son un equipo, pues, no sé, con una infraestructura económica más solvente, con todo, ¿no? Con todo, sí. más. Pero yo creo que Jerez tiene con qué darle para adelante. ¿Cuáles serían nuestros próximos juegos? Pues jugamos, ahorita estamos participando en dos torneos, que es el Premier y la Profesional, que, bueno, como ustedes dijeron, jugamos el sábado pasado en la Profesional contra Minera Fresnillo, pero también jugamos en Premier contra un equipo de Aguascalientes, y ahora, pues este sábado nos toca, es doble jornada igual para los dos equipos. El sábado jugamos, la Premier juega en Cosío, Aguascalientes, y nosotros la Profesional nos toca jugar en León de visitantes contra Cabeza Roja. León. Sí, completamente en León. Sí. El amigo, qué bueno, pues entonces, la mejor de la suerte, y vamos a seguir sumando. Ahí va, que hay que sumar. Ahí le dicen a Domi que no se me huevone. Pues eche todos los kilos, sí, todas las ganas. Sí, sí. Domi, es, Domi y Carlos son mis sobrinos. Ajá. Entonces, son hijos de un hermano de mi esposa, ¿no? Desde chiquito los conozco, su trayectoria y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque ustedes no lo crean, estuvo a punto Domi de irse al Chelsea. Pues yo lo conozco desde hace mucho también, desde que pues bueno. Estuvimos en Minero, sí, sí, muy bueno y todo, pero pues, lo que a veces le falla es una calidad. Sí, pues exacto. Yo lo comentaba recio y crédito, mi sobrino, y como lo gusten y ver, ¿verdad? Entonces, permítame poquito, vamos a ver, ya se está reportando mucha gente, dice, saludos Río Grande Zacatecas, desde Río Grande Zacatecas, haz un comentario para que la voz de Jerez sepa que está aquí. Cristina Colón, Eric Ávila Rodríguez, saludos a... Órale, ¿eh? Sí, ¿qué dicen? ¿Quién es Edgar Márquez Díaz? Edgar Márquez Díaz, no. ¿De ustedes no es? No. Eric, Eric nos dice que... Ah, perdón. Saludos a mi amor Edgar Márquez Díaz. Ay. De parte de Eric Ávila Rodríguez, no sé si va a ser para ustedes. No, fíjense. Natanael de Luna Dávalos, de saludos desde Querétaro. Querétaro, desde Uriel. Uriel, para Uriel. Puro Querétaro, ¿eh? Francisco Reveles, ¿qué hay, Memo? ¿Qué hay, Panchito? Memo, el señor La cámara esta es la única. Orlando Carrillo, saludos, profe. Para el jefe de grupo, muy bien Orlando, el jefe de grupo de segundos. Daniel de la Rosa, saludos Panchito, profe Memo, aquí guachando su programa. Daniel de la Rosa, hasta Los Ángeles, California. Gracias Daniel. Celia Corona Sandoval, saludos desde Beckenfield. Beckenfield, saludos, se están reportando por allá. Daniel de Luna Dávalos, saludos para Salvador Enríquez, desde Querétaro. Alexis Raquel Pérez Sánchez, ese es mi Memo y Panchitos, son unos loquillos, saludos desde Denver, Colorado. Pérez. Celia Corona Sandoval, un saludo desde Beckenfield también. Fernando Díaz, saludos tío Panchito. Saludos Fernando. Cristina Colón, saludos desde Las Vegas. Estefanía Lozano, un saludo. Celia Corona Sandoval, saludos de parte del Pollo. Tapatío de Beckenfield, California. De Beckenfield. Mi memito, como siempre, mirándolo, Antonio Rojas. Un saludo, Toño. Un saludo hasta Río Grande.
Échale ganas y pon orden en esa escuela, Toño. Orlando Carrillo Martínez, dígale a los mineros que mucha suerte. Pues sí, lo más que estos son los frailes. Sí. También tenemos que tener. Ah, pero más bien, yo creo que más bien están diciendo que tuvieron mucha suerte los mineros, ¿no? Sí, más bien, bien. Sí, porque pues, los chavos, ¿en qué minuto cayó el segundo gol? Ya casi terminaba. Y es lo que más cala, ¿eh? Ya casi para acabarse, hombre. Que, como... Y era cuando estaba presionando más. Sí, por eso equipo, te estoy diciendo. Entonces están diciendo que. Entonces, una invitación muy calurosa para todos los jerezanos que nos están viendo. Nos dicen por acá que tenemos esta cámara. Por favor, tenemos que apoyar a este equipo. Sí, sí. 15 pesitos vale una cerveza, hombre. Vamos a regalarles una cerveza. La Coca-Cola ya eso vale. Sí, una Coca Light de. Bueno, una Coca de. Eso ya vale. Ya vale eso. Entonces, para apoyar. Hay que regalarle a este proyecto. Estos chavalones, hay que apoyarlos. Apoyarlos. Y hay que llevar todo lo que haga ruido. Claro. Todo lo que haga ruido. El próximo partido aquí, ¿quién es? ¿Con quién es? ¿No se acuerdan? Es el miércoles a las 4 de la tarde contra CH Fútbol. Es una franquicia nueva que vienen igual de. ¿Es el de Premier? No, es profesional. Que igual vienen de León. ¿De León, Guanajuato? Sí. Ya es profesional. ¿Y el sábado vuelven a salir? Doble jornada. Hay doble jornada. Sí, doble jornada. Entonces vuelven a salir y ya es el próximo sábado que tendremos aquí. ¿Cuándo juegan en Cosío? El sábado. El sábado. Pero el miércoles también es aquí, a las 4 de la tarde. ¿Y Premier también juega aquí? Se me hace que, pero ellos el sábado. ¿Van a hacer, dónde va a ser? ¿En la unidad deportiva? Sí, sí, sí. En el campo Jorge Márquez Acosta. Ah, sí, sí. ¿Así se llama ese campo? Sí, el otro día lo aclaraste, sí, muy bien. Porque eso se... Así se llama, no sé si estoy subiendo, ¿verdad? Pero así se llama ese todavía campo. Hasta un rollo marca, de acá, ¿verdad? ¿Qué? No se meten a esas zonas políticas. Pero en una reunión de Cabildo, ahí se nombró el campo, el nombre. ¿Por qué? Porque fue un gran impulso de fútbol aquí. Y ha sido uno de los mejores goleadores que hemos tenido aquí en el rancho, ¿no? Aquí en el pueblo. Y entonces nos sentimos contentos de que él, Jorge Borja, muy impulsor de los equipos de la preparatoria, que los llevó hasta nivel nacional a competir a nivel preparatoria. O sea, ya cuenta, ¿no? Ustedes que tienen la experiencia, que han picado piedra, que fuiste a México, que has estado en el Estado de México, que has estado en Aguascalientes, en Necaxa. O sea, entrar no es fácil, tú lo sabes. No está tan fácil, no pienses. Pero ya queremos que, por ejemplo, pues, que nuestro amigo Chava, de todos le gritan Chava, 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 ¿verdad? Chava, nuestro amigo Said, que son ya muy experimentados, que el mismo Domi se echen el equipo al hombro y vámonos. Vamos con todo. Tenemos que ir con todo. Veo a Carlos Héctor un poquito más fuerte que como lo conocí. O sea, ya se le va viendo el trabajo, ¿sí? Se le va viendo el trabajo que hace el profe Nachito, el ¿cómo se llama el otro? Luigi, que pues también yo lo dirigí. Sí, ¿a quién lo has dirigido, Memo? Pues sí, fíjate, me dirigió muchos. A Nachito también lo dirigí. Sí. Sí, también. También era un volante, pero. Ever. Muchas garras también a Ever lo dirigí. Muy bueno, Paco. Sí, muy bueno los dos. Nachito tenía muchísima velocidad, no sé si todavía lo tenga, ¿no? Pero tenía muchísima velocidad y tenía muy buen dribble y era muy encarador y pues, muy regateador de pelotas. Y sí. Nomás les decía una sola vez lo que tenía que hacer. En ese equipo se hacía una sola vez. Si no lo hacías, véngase, mijo. Pues si no quiere jugar, véngase. Aquí está la banca, que lo está esperando. Véngase conmigo, mi niño. Así es. Entonces, pues le deseamos la mejor de la suerte para esta doble jornada que doble viene. Doble jornada, porque va a haber buena resultados. Vamos a pasar a León y pues allá, ojalá me traigan un 5, ¿verdad? Porque ya ando muy jodido. Guanajuato. ¿Algún comentario? Inviten a la raza, inviten a sus novias, hombre. Que las novias inviten también a sus primos, hermanos y así. Que se vaya haciendo la cadenita. Porque, pues acuérdense, un refresquito vale 15 pesos ya. Entonces, es mejor invertirlo en entrar a verlos jugar. Sí, porque sé que le están echando todas las ganas. Entonces, una invitación a todos los amigos que nos están mirando a través del Face en La Voz de Jerez. Los saluda también Daniel Sams. Es un compañero muy entrañable, un saludote, ahorita nos está poniendo toda la atención del mundo. Fíjate que ahorita toda la escuela secundaria de Ramón López Velarde es para él. Ah, ¿sí? Es para él, todita. Ah. Sí, ahí está, al pendiente. Don Dani. No hay quien lo moleste, ¿verdad? No, bien. Ya ni alumnos. ¿Sí le dieron permiso?
Pues yo creo que sí. Creo que sí. Entonces, ¿algo más que tengan que agregar, chavalones? Pues nada más, invitar a la gente, como ustedes dicen, pues créanme que el apoyo pues también se siente dentro de la cancha, porque pues, o sea, voltear a ver y escuchar los gritos de la gente, pues la motivación pues sí te sube para arriba, como todo, y, pero pues principalmente pues somos nosotros los que estamos abajo y nosotros somos los que hacemos la chamba, y pues créanme que se valora que vaya la gente, y pues, pues ese mismo valor pues se lo damos dentro del campo, y pues es lo que vamos a hacer, a rompernos pues ahora sí que todo para sacar buenos resultados y para que pues ustedes estén contentos, porque pues, o sea, también no sirve de nada invitar si en, dentro de la cancha no, pues no damos el máximo, y pues créanme que estamos comprometidos a hacerlo lo mejor, y pues ojalá se puedan dar un ratito de su tiempo para asistir. Que vayan, porque es importante, muy importante seguirlos, apoyarlos, y como dice el profe Memo, llevar cosas que hagan ruido, que se vea que este, que ese apoyo se sienta, sí. Memo. Sí, así es, pues no queda más que felicitarlos, reconocer que dejan muchas cosas, hasta sus novias a veces, ¿no? O otros intereses, ¿no? O irse a la disco, o irse al antro, porque esto es de disciplina. Y el que no tenga disciplina... No hay nada. Yo sé que el profe Freddy les va a meter unas nalgadas, ¿eh? Y a lo mejor les puede decir, gracias por participar. Estamos, como lo decía Chava hace rato, es un equipo profesional. Para que se la amateur del barrio, pues vamos, y se acabó el partido. No, no vino, no hay problema. Y sáquenle para Chévez, ¿no? Mañana, aquí, que sea. Aquí no hay sáquenle para Chévez. Aquí sí, aquí hay sáquenle para que le meta. O no juegan, así de sencillo. Decirle, amigo, sáquenle para que le meta. Sí, sí, así de sencillo. O métale para que le saquen. Así de sencillo. Entonces aquí es... su sacrificio, su entrega, su dedicación. Nos da mucho gusto que estén aquí, nos da mucho gusto que nos estén representando. Yo me siento contento, inclusive a todos los partidos que he ido con mi hija. Un saludote a mi hija, también le encanta el fútbol. Yo cuando estaba chiquita, yo no la dejaba jugar porque le decía, ah, mi hija es lo mejor que podía hacer en mi vida. Sí. Y se me vaya quebrando, me la vaya emocionando. Y de verdad está muy guapa, o sea, fuera de él. Está muy bonito. ¿Qué opinó este Panchito? No, sí, Memo, con todo respeto. Sí. Y me dijo, qué irónico, el presidente de la Liga de Fútbol no deja jugar a su hija. Y sí, fue irónico. No, fue, yo la puché. Ahorita es, quedaron en tercer lugar nacional en los tecnológicos a nivel nacional. Fueron al de zona, le ganaron la zona a Nuevo Laredo. ¿Siguiente? En Nuevo Laredo. O sea, hubo una eliminatoria con Torreón, Monterrey y todo aquello. Y tuvieron la oportunidad de ir a jugar con las profesionales de Pachuca, que les pusieron una arrastrada, por supuesto, pues son profesionales, ¿no? Pero ahí estuvieron. Y pues mi hija es muy crítica. Me gustaría que un día en medio tiempo la metieran para ver qué les dice. Ojalá, ya vos también. El otro día estábamos Jalil y yo ahí comentando, y ella nos comentaba muchas cosas. Nos estuve comentando ya detallitos técnicos, tácticos, porque ya las dirige un técnico profesional, ¿no? Que les da jugadas, que les dice 4-4-2, 4-3-3, como empezaron ustedes a jugar, hasta que plantaron 4-4-2, se ve un poquito mejor el equipo. No me equivoco, porque estoy viendo lo que estaba viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, el que está sentado en el banco allí con ustedes nuevamente, Armando Gaitán, un saludote. Es una persona que tiene su carnet profesional desde hace 30 años, no sé si los regaño, no sé, si nomás se pare, ¿verdad? Yo sé que Nacho es el que decide, no sé cómo está el asunto, ¿verdad? Pero Armando es una persona muy capaz. Sí, sí. Yo me acuerdo hace 30, ya de hace 28 años aproximadamente, ya dirigí equipos de primera, de tercera, de segunda. Me acuerdo de un equipo que se llamaba Alientas. Sí. Alientas. Y jugaba, yo para mi punto de vista ha sido uno de los mejores jugadores jerezanos. Desde que yo me acuerdo, pues a lo mejor hubo después, antes más, hablaban de muchos, de sí. José Cárdenas y de, no sé, del Huracán, un equipo muy fuerte que hubo aquí en Jerez, que iba a darles en la madre, a darles recorrido a todos. Sí, sí. A todos. Entonces, pues es el Huracán de todos los tiempos, ¿no? Pero aquí, Raúl Acuña jugaba en este equipo, Raúl Acuña Junior. Pues no sé si lo llegaron, pues ya ustedes ya lo llegaron a ver a jugar sus capacidades, pero era un excelente jugador. Y igual, se le vio la diferencia aquí en el llano,
sí corría, tenía algunas muy buenas cualidades, pero cuando va a lo profesional, como que le dijeron, te quitamos esto, te quitamos esto otro. Ahora, ya cuando regresa, que el equipo tronó y se acabó el asunto, regresa de aquí, pero ya era un... Si tenías nivel, pues ahora tenías nivel mucho más rápido por eso. La entrega, por la disciplina, por lo que es lo profesional, ¿sí? Entonces, pues nos da mucho gusto. Ahí nos vemos el próximo miércoles. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. ¿A las 4? ¿Y aquí quién? ¿Contra quién jugamos? ¿Contra CH? CH. ¿De dónde? De Lagos. De Lagos, de Moreno. Pues aquí nos esperamos para darles con todo. Y la mejor de las suertes este próximo sábado, que va a León. Ustedes saben que es una ciudad que ahí se come y se almuerza y se cena a fútbol. ¿Sí? Sí, León, sí, Guanajuato. Y muy apasionado, ¿no? Muy apasionado. A mí me dio... aquí tenemos un amigo que le va al Cruz Azul, otro que tenemos por allá, que él vio la final, la última que ganó el Cruz Azul. Sí. Ya, ustedes todavía ni nacieron, porque su papá todavía ni naciera, pero ya... Pero ya el Cruz Azul ya, pues ya le festejaron 15 años, ya le festejaron... 19, ¿verdad? 19, bueno, no sé cuántos años, pero sí yo recuerdo aquella final en... El León, Guanajuato. El compañero Gustavo Granados, que también se encuentra aquí con nosotros. Mi profe, ahí está. Él la vio en vivo. ¿En vivo? Ah, sí, mi profe. Sí, tiene ese gran recuerdo. Yo recuerdo que lo tiró Hermosillo. Aún así, no sé, lo dejaron tirar el penal sangrando, porque Comiso le dio un llegue y le alcanzó a abrir. ¿Sí? Y así lo tiró, porque ya era lo último. Fue el 97. Si no mal me equivoco. Era el gol de oro, ¿no? Sí, ya era el gol de oro. Total, que lo anotó. ¿Saben de esa regla ustedes? No, todavía no me hacían estos chavos, no. ¿Verdad? El gol de oro era que si iban a tiempos extras, el que se acababa de meter el gol, se acababa la ofensa. Tan, así de sencillo. Se acabó el mariachi. Sí, por eso les digo. Entonces, esa fue la única final del Cruz Azul. Pero bueno. Un saludote, Chava. Un gusto conocerte en vivo. Así de mano. Mis compas. Chava. Ustedes son fundamentales en la media cancha. La defensa central, Zahid. El portero, que también estuvo con nosotros hace 8 días. Hace 8 días el portero. El domín, o sea, yo creo que es una estructura fundamental del equipo. O sea, a ustedes les vamos a estar reclamando y ustedes les vamos a estar escuchando. Y ándale, Chava, y ándale, Zahid, y ándale, Alexis, con todo. Sé que lo van a lograr, sé que lo van a lograr. Por supuesto, por supuesto, es un equipo muy disciplinado, es un equipo con mucha entrega, que lo dejan todo. Contra Mineros, por ejemplo, me acuerdo de ver a Chava, pues andaba al 100, obvio, pues. Entonces, con las piernas, con los golpes, con el choque. No se les olvide, pues, a las 4 de la tarde en la unidad deportiva. Sí, en la unidad deportiva. Para que le apoyen a estos chavalones y entonces sus novias también, que arrimen toda la raza que se pueda. Vámonos, sí, con todo, Memo, con todo. Con los frailes de Jerez. Sí. Bueno, vamos a ver, a seguir con los saluditos. Permítame tantito, Daniel de la Rosa. Saludo para Orlando de Isel Murillo, Tony Cortés, suerte jóvenes frailes, Alexis y Raquel Pérez Sánchez, Alexis, dice, ya no se acuerda de mi Memo, de su jugador de brigadas, Alexis Pérez, sí, cómo no, Pérez Correa, qué bueno que se... alias el pollito, el hijo de Jorge Pérez Holguín. Lupita Ortiz, saludos, profe. Isel Murillo, un saludo para el profe Memo. Nayeli García Martínez, hola. Juan Antonio Fernández, saludos, Memo. Carmen Baltazar, Carmen Baltazar en Cháurigui, un saludote, una compañera desde Zacatecas se reporta. Isel Murillo, Magali está viendo al profe Memo. Emilio Álvarez Quevedo. Que cante Chava. Que cante Chava. ¿Quién es Chava? Que cante Chava. Ahora es Chava. ¿Para cantar? Dice Emiliano Álvarez. ¿Se ubican? Pues es el portero. Ah, que cante Chava. Emiliano, sí, okay, dice, sí lo escuchan. Yo creo que sí. ¿Cuál quieres escuchar? Fondo de Música. Joel de la Torre. Saluda. Iván Vázquez nos saluda. Ani Meléndez. Y antes de que se nos olvide, también un saludote para el Nopalito. Los Nopalitos, entonces un saludote para ellos. Claro que sí. Para la criatura del Señor. Un saludo. Les agradecemos su presencia, amigos. Gracias. Suerte. Este es su programa. Cualquier cosa que nos quieran venir a comentar, todos los pormenores que nos vengan. Y este sábado, a ganar. Y el miércoles también. También, Empecemos a sumar y vamos a calificar y vamos a dar un buen show. Ya está. Saludos, muchas gracias. Dios nos ayude,
Sale. Amigos de Canal 27, otra de las cosas que queremos comentarles aquí. Esa es la voz de Jerez. Es la voz perdón, de Jerez. Perdón, volví a patinar, patino. ¿Vamos a un corte comercial? Sí. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida. Regresamos. Estamos saludando a Joel de la Torre, a Iván Vázquez, a Ani Meléndez, a Romana Palacio. Saludos desde California, puro chisme. De California te escribo. Hey, saludos también por allí a Beto. Oye, volví a patinar. Sí. Saludos a Beto. Saludos a Beto y a Pepito Zacarías. Pero aquí la cosa que crees. A saludos a Beto y a Pepito que nos están mirando ahí por la calle Rayón. Saludos. Un saludo también a la familia Berumen allá en la colonia Huertas de San José. Saludos también para Martín Contreras allá en Phoenix, Arizona, que también nos está dando su preferencia. Marco García, saludos. Profe Memo desde la secundaria Ramón López Velarde. O sea, nos llegan muchos saludos, nos llegan muchos comentarios. Enseguida, ahorita que vayamos a la pausa, vamos a estar con... Vamos a regresar con Jorge Robledo Salazar. El Torti. El Torti, que nos viene a dar un testimonio de vida. Bueno. Mi Torti, ya para que vaya calentando garganta, mi Torti. Motores. Caín, Salón y Barbería. Estamos ubicados en Avenida González Ortega, conocida como Calle del Tianguis, número 10A. Anteriormente, les atendíamos al lado de Lelí, por la Álvaro Obregón. Citas al teléfono 947-0783. Horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y sábados y domingos, de 9 a 3 de la tarde. Caim, Salón y Barbería.